Yo conocí mucho a Jorge Ugarte Pero director de biblioteca. lo aprecié mucho. Y él tenía una idea de esta enciclopedia, idea que a mí nunca me convenció, porque yo dije, este es un mar sin orilla, ¿no? No, vamos a comenzar aquí, pero no sé cuándo vamos a terminar y si se va a poder hacer. Bueno, él le pidió la colaboración de mucha gente, a Jaime Sayre, a historiadores, a médicos, a ingenieros. Me pidió también la colaboración mía, de don Guillermo Feliú, etc. Y comenzamos todos a trabajar. Y nos dio ciertas pautas de trabajo que eran biografía o trabajo o ensayo por página y las páginas por línea. Y entonces nos remuneraban de acuerdo con las páginas y con las líneas. Todos procurábamos, por lo menos todos, la mayoría, procuraba ajustarse a esa pauta. Es decir, si a mí me decían, tiene que escribir ensayos sobre tal cosa, tantas páginas, tantas líneas, yo me suscribía a eso. Y según eso me pagaban. No eran grandes remuneraciones, pero me pagaban. Pero otros eran poco escrupulosos. Y entonces hacían unas páginas más chicas, ¿no? Y con menos líneas. Entonces le salía el trabajo, ¿ya? Que cada uno de nosotros habría podido hacerlo en tal precio, le salía al doble precio el que tenían que pagar ellos. Cosa que nosotros siempre criticábamos mucho porque lo hallamos una tremenda deshonestidad, porque yo escribí una página así y así, y el otro escribir una página corta y así, ¿no? Y que le pagaran el doble, nos parecía muy, muy irregular. Bueno, y así se fue haciendo la biblioteca y ya comenzaron las críticas, ¿no? Porque se demoraba mucho el trabajo y entonces la parte estadística, por ejemplo, era una cosa que a los 3 años quedaba obsoleta, porque tú ponías la estadística de este año, ¿eh? Y 3 años después ya no servía. Eso fue más o menos.